A ver si se conectan y contamos un poquito. Bueno, hoy es un día muy especial. Y es que hoy hace un año que nació Sabio en el santuario. La primera ternera nació en un santuario, nacida en libertad. Entonces estamos hoy muy contentos, aunque hay varias noticias que no son muy buenas. Pero bueno, vamos a contar un poquito todo cómo está yendo. Mira, como podéis ver, aquí la primera que quiere salir, ¿quién es ella? Esa mamá obsesiva, Izadi, con su hijo Valentín, como veis, los primeros que quieren salir para ir a los prados. Están todos aquí esperando, pero antes de pasar, siempre lo que hacemos es, las ovejas que han pasado la noche aquí, con la nave abierta, se les mete dentro, se les da el desayuno, y mientras se da el desayuno se limpia el patio, como veis que se queda todo lleno de caquitas, y se limpia, esto se hace cada mañana. Se limpia, mientras tanto las ovejas se quedan desayunando. Mon, y aquí mira, Bea, vamos a contar, Bea. ¿Qué pasa, Bea? Que se marcha, después de un año y pico, se nos marcha, que se ha enamorado. Claro que va a estar cerquita, será por así. Que dice que va a estar muy bien. Va a ir todo muy bien. La vamos a echar mucho de menos. Y la sustituye Mon, que ya lleva aquí 6 meses, ¿no? ¿Cuánto lleva? Sí. Bueno, como veis, están aquí todas desayunando. Mientras se limpia el patio. ¡Hola! ¡Hola, mi amor! Está desayunando aquí tranquilito. Y mientras se hace esto, se limpia el patio, y en el momento que se limpia el patio pasan las vacas y toros, los burros y la señorita Lidia, la abuelita, le abrimos aquí las puertas y se van a pasar el día a los prados grandes. Y aquí está también Lidia, la abuelita, que está desayunando. ¿Lo veis? Entonces ahora se le abre. Luego, otra cosita. Bueno, esto todavía, aquí están los que están más enfermitos, que duermen aparte y comen aparte, y luego también se les abre para que vayan a los prados. Esto no lo hemos contado todavía, pero llevan ya varios meses aquí, no sé si contarlo. ¿Escucháis? Es de un decomiso. Y hablaré con Coque porque no sé si se puede contar o no. Pero hay muchas cosas que no podemos contar en la página y que sí hacemos. Siempre estamos ayudando. Y aquí está Uriol. ¿Qué estás haciendo, Uriol? Cuenta qué es lo que estás haciendo. Estamos haciendo una estructura a ver si conseguimos ponerle un motor y levantar a Paola. Y a ver si podemos conseguir que ayudarla a que se pueda caminar. Pues eso le está haciendo aquí. Está montando aquí una estructura que va a ser con una grúa. Con motor para poder ayudar a Paola a levantarla porque pesa mucho y aparte se le prolapsa el ano. ¿Veis? Mira, ¿ves? Ya lo tiene. Mira cómo lo tiene. Va a hacer el esfuerzo. Empieza. Se le pone. Ya, cariño, mi amor. ¡Ay, ay, ay! Ya está, mi amor. Mira, te pongo tu almohadita aquí. Espera. Tu almohadita, espera. Ahí, ella quiere su almohadita, ahí, con su almohadita, ahí, ya está, ya se queda tranquila. ¡Ay, qué bonita es! Nada, esto por aquí. Son nuevos voluntarios que han llegado. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? De Valencia. ¡Qué bienvenida! ¿Y tú cómo te llamas? Yo, Alex.
¿De dónde vienes? Sevilla. Sevillano, como yo. ¿Y tú de dónde vienes? De Barcelona. ¿Cómo te llamas? Carla. Bienvenida. Han venido esta semana, semana pasada y esta, han venido varios voluntarios nuevos. Mira, aquí está Tina. Hola, Tina. Hola, mi amor. Qué guapa estás, ¿eh? Y mira, Valentín con su mamá. Qué vínculo tan bonito. Ah, y mirad qué sorpresa aquí. Ayer pasamos ya a los toros que vinieron de Euskadi a esta zona para que se vayan conociendo, como veis, a través de la valla a los demás toros. Mira, ve cómo está Fermín, que es el jefe. Está ahí mirando. Para que se vayan conociendo, porque van a pasar con el resto. Como veis, falta Enar. Pero es que ha pasado una cosita muy bonita con Enar, con la pequeña Enar. Que cuando había las pequeñas, a Amalia y a Zuriñe, pues está encantada con ella. Así que la hemos dejado con ella, que está haciendo un vínculo, está jugando, porque estaba muy aburrida aquí con los mayores. Y se ha quedado encantada con las pequeñas. Y como en breve también pasarán las pequeñas con el resto, pues mira, que disfrute un tiempo. De todas maneras, su mamá está aquí en el santuario, está cerca, y la va a seguir viendo. Pero así la pobre disfruta, que tiene, que está en edad de jugar. ¿Hola? A mí no me grabes más. No me grabes más. Vamos a ver, y vamos a contar aquí qué es lo que está pasando, que esta es una de las malas noticias que tenemos. Emilio, como sabéis, hace tiempo que lo rescatamos, que no caminaba, y está bastante mal. Se ve que está teniendo un problema con el riñón, y está muy malito, muy malito, y como veis está aquí con suero. Y bueno, está aquí ahora que Coque le va a hacer una analítica también. A que Coque cuente un poco qué es lo que está pasando con Emilio. Bueno, que tiene un fallo renal. Como vemos aquí, puede ser de vida, pero no le funciona, no tiene muy bien. Hizo una analítica esta mañana y sigue teniendo muy alta la urea. Y bueno, va a seguir con suero un par de días más a ver si funciona. Y bueno, y aquí están, pues, Xavi y Juana. Como veis aquí, no se para y se van haciendo 20.000 cosas al momento, por eso necesitamos tanta ayuda. Así que nada, y aquí enseñamos a Javi y a Patri, que ayer hizo 5 años que llegó al santuario. No sé si llegará allí el wifi. Sí, allí se llega. ¿Vamos? ¡Vete conmigo, Coque! ¡Ay! ¡Ay, que no puedo con todo! A ver. ¡Pero cómo está mi niño! ¿Cómo está mi niño? Es que qué carita, es que eres guapo, es que eres guapo, ¿eh? Muy bien, campeón, muy bien. Bueno, espero que guste este directo. Estoy contento hoy. Bueno, ya dije que estaba mal, sigo estando un poquito mal con el colon. Pero estoy muy contento porque hoy hace un año del nacimiento de Xavi, fue un día muy especial. Un regalo muy bonito que nos hizo su madre, un día de conexión. La verdad fue un día de conexión como nunca había vivido. Ya contaba varias veces que yo tuve la sensación esa, ¿no? De que la madre me la estaba entregando, porque su actitud no era normal, y luego cuando Xavi empezó a ponerse en pie e iba hacia su madre cogía y la... le daba con la cabeza para que fuera hacia mí, ¿no? Y esa era una actitud muy extraña. Al principio sé que estaba, noté como que era de agradecimiento, ¿no? Que me estaba agradeciendo que le hubiera ayudado, pero luego me la estaba entregando, ¿no? Y esa actitud
me pareció muy, muy normal. Y fue lo que me dio miedo y por eso por la noche me quedé a dormir en la montaña, en los prados grandes, para estar con ella, porque claro, lo normal hubiera sido, como la madre no se levanta, pues llevarte a la cría y tenerla en un lugar seguro. Pero sabía que algo no iba bien y por eso me quedé a dormir con ellas. Y bueno, por la mañana pues pasó eso. Luego me enfadé en el momento que se estaba muriendo. Fresel, me enfadé con ella y recuerdo que le cogí la cabeza y le dije, no me hagas esto, no me hagas esto. Y fue un momento muy duro, me dio mucha rabia que se fuera. Pero bueno, son cosas que pasan. Pero mira, hemos conseguido, ¿verdad? Después de un año, que sea una tenera feliz. Sí. Muy feliz, con un vínculo súper bonito con Cristian. ¿Dónde está? Estaba por allí, que estaba Cristian, que está detrás de... ella. No, de Nayara. Es que Nayara es muy guapa. Sí. Vamos a ver. Mira a Patri. ¡Patri! ¡Ese culito! ¡Ay, ese culito! ¡Ay, la Patri! ¿Cómo está la niña? Por favor. Pero si es que eres muy guapa tú. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Dios mío, ¿cómo está? ¡Qué guapa! ¡Qué guapa, eh! Toda esa gente que nos decía que no podíamos permitirte tenerte así, ¿eh? Que te teníamos que matar, ¿eh? Y mira lo feliz que estás tú. Ay, tanta gente ignorante. Yo siempre lo digo. Mi madre, desde el día que yo nací, está en una silla de ruedas. Y yo me he criado con una madre en una silla de ruedas. Una madre luchadora por sus hijos, a pesar de todos los inconvenientes que ha tenido, todos los problemas que ha tenido en la vida. Ha sacado a sus tres hijos adelante. Muy orgulloso que me siento de mi madre. Y una cosa que he aprendido es que el que no puedas ver, el que no puedas caminar, el que no puedas utilizar tus brazos y todo eso, eso no te hace ser menos o que no tengas derecho a la vida. Y que no quieras vivir, eso no tiene nada que ver con querer vivir o no. Uno tiene que aceptar la vida como te llega, como la tiene. Mirar los animales, una cosa que aprendemos de ellos es justamente eso, ¿no? Que ellos no están con la pena continuamente de ¡ay, qué pena que no puedo caminar! ¡Ay, qué pena que no puedo ver! ¡Ay, qué pena que no puedo hacer esto! No, ellos viven el momento como mi Patri. Y nosotros lo que tenemos que hacer, los seres que estamos junto a ellos, lo único que tenemos que hacer es estar a su lado y ayudarle lo que sea necesario. Somos sus manos, somos sus pies, somos sus ojos y lo que haga falta. Pero nada, es que los humanos somos muy así, ¿no? Ante cualquier problema lo queremos solucionar todo rápido, porque no queremos problemas, no queremos complicarnos la vida. Y justamente en el santuario, una de las cosas que nos enseñan los animales es esto, ¿no? Los animales, el resto de animales. Los animales somos todos. Yo también soy animal. Ella es un animal, todos somos animales. Así que, bueno, pues vamos a dejar. Os voy a dejar, espero que os haya gustado el directo de hoy. Que... a mi niña, quiero cantarle cumpleaños feliz, antes de irse a los prados. Que fue un momento muy bonito, ese momento que la vida me regaló, estando en el santuario. Y bueno, unos vienen, otros se van, otro, como veis, está Coca ahí con Emilio, el enfermito. Y la vida sigue, y nosotros que tenemos que seguir luchando por conseguir un mundo mejor. Isaac, ¿cómo estás? Y mirad a Isabi con su amigo Cristian. A ver, ¿esto haces tú o no? Ahí, mira qué cosita más bonita. ¡Felicidades, cariño! ¡Un añito ya! Pues nada, dejamos que ahora viene aquí también José con el tractor. Para llevarle. Vamos a esperar a José para que salude. Le va a llevar comida a las vacas, a los prados. Oye, el cumple de Xavi. El cumple de Xavi. Cantamos cumpleaños feliz ahora. Todos juntos. Nada, un besito, que tengáis un buen día.